para que veas que soy agradecida, mi alma. Ahora que tú te has ido, duermo tranquila todas las noches. Ahora que ya soy libre, despierto alegre sin tus reproches. Ahora que tú te has ido, vivo la vida como yo quiera. Ahora que ya soy libre, vivo dichosa como antes era. No me interesa saber si estás, si vienes o vas. No tengo celos, ni duda, ni nada, ni la incertidumbre que estaba acabando con toda mi vida. No me interesa saber si estás, si vienes o vas. Yo ya no sufro, no lloro, no extraño, y tú tienes la culpa por tantos engaños, por tantas mentiras. Si vieras cuánto he cambiado, ya no es lo mismo. Te doy las gracias sinceramente porque te has ido. Si vieras cuánto he cambiado sin tu presencia. Ahora río y vivo la vida a mi conveniencia. No me arrepiento, del ayer fue una experiencia que al final me abrió los ojos para ver que tengo mucho más que dar y bellas cosas por hacer. Tú me estorbabas nada más, ahora soy libre, ahora soy libre. Dios quiera que nunca, 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 que nunca vuelvas. No me interesa saber si estás, si vienes o vas. No tengo celos, ni duda, ni nada, ni la incertidumbre que estaba acabando con toda mi vida. No me interesa saber si estás, si vienes o vas. Yo ya no sufro, no lloro, no extraño, y tú tienes la culpa por tantos engaños, por tantas mentiras, por tantas mentiras, por tantas mentiras, por tantas mentiras. Manera y con esta canción de Don Juan Gabriel que se llama precisamente Te doy las gracias, pues yo agradezco a todos ustedes el estar con nosotros en una emisión más de Cantares de mi Tierra, pero me estoy sintiendo como solita aquí, así que véngase para acá, Julio Díaz. ¡Qué bueno, Normita! Ya, oiga, llegamos, mira, hombre, caramba. Ya hasta lo andaba extrañando. Sí, Normita, yo también, hombre. Se hace larga la semana. Vamos a darle la bienvenida a toda la gente que está en casita. Normita, ¿qué te parece? Me parece perfecto, Julio, porque el día de hoy estamos grabando esta emisión de Cantares de mi Tierra en el corazón de nuestro hermoso Aguascalientes, uno de los cuatro barrios, así es, precisamente en el barrio de San Marcos, que es la cuna de nuestra verbena abrileña. En abril esto se pone, híjole, a reventar, bonito y hermoso. Sí, oiga, usted lleno de bandas, de gente que viene de paseo, que vienen a buscar novio o novia. Exactamente, oiga, a ver si te echas una vuelta. Ya sabía que lo dirías. Si ya te anda porque salga Chihuahua, Chihuahua. Pero no le hace, no le hace. Chance y en una de esas sí. En una de esas va a pegar. Pero ¿qué te parece si les llevamos hasta casita para que conozcamos un poquito más acerca de este hermoso jardín de San Marcos? Una pequeña cápsula que nos prepararon y para nosotros también aprender, Julio. Pues vámonos, Normita, empezamos con este hermoso programa. Construido en 1842, el Jardín de San Marcos es hoy el pulmón verde más céntrico e icónico de Aguascalientes, cuya obra fue impulsada por Nicolás Condell, quien fuera gobernador del estado. El perímetro está delimitado por una hermosa balaustrada de cantera rosa, labrada en estilo neoclásico, con cuatro arcos de acceso orientados hacia los cuatro puntos cardinales, lo que lo distingue y lo hace único en México y el mundo. Desde 1851 se convirtió en sede de la Feria de San Marcos y desde entonces representa un digno escenario para la cultura y recreación, orgullo de los aguascalentenses. La primer fuente comenzó a funcionar en 1876 y el kiosco de hierro fundido fue instalado en 1891.
Desde su construcción hasta la fecha, ha sufrido cambios y remodelaciones, pero sin lugar a dudas, en cada etapa ha quedado un elemento simbólico. Desde las bancas, la hermosa vegetación, las ardillas y a la fecha las esculturas de bronce predominarán en la memoria de cada visitante. Pues qué tal con estos que solo son unos cuantos datos de este nuestro hermoso Jardín de San Marcos. Claro que sí, Normita, hombre, caramba, y pensar que es escenario también de algunos espectáculos bonitos y de algunas películas también, Norma, por ahí nos dicen. Fíjate que sí, Julio, aparte yo me acuerdo cuando era chiquita, de edad, de tamaño, sigo igual, ya sé, pero por aquí era el escenario del concurso del traje típico, del rebozo, de nuestro Teatro del Pueblo, que estaba aquí afuera del templo. Fue escenario de muchísimas cosas en y de venir a aventar también el confeti a las muchachas. Ah, pero luego ya se mandaban, se empezaron a mandar cuando ya no lo echaban, sí, en la cara. Sí, sí. Ahí ya no me gustaba, chihuahuas. Pero con este coraje, ya me dieron ganas de oír música bonita para que me ponga de buenas. Vamos con el invitado del día de hoy, Normita, ¿qué me te parece? Me parece sensacional, me puede fascinar escuchar a quien cantar es de mi tierra, a Juan Quesada. Eso, para todas mis morenitas chulas. ¡Ay, ay! Y ahí les va. Ay, mírame, mírame, quiéreme, quiéreme, bésame, morenita, me estoy muriendo por esa boquita tan jugosa y fresca, tan coloradita como una manzana dulce y madurita, que me está diciendo no muerdas tan duro, no seas goloso y chupa, que más sabroso, y dale un abrazo a mi morenita. Me está diciendo besa, que besa la condenada, ese mordisco no sabe a nada, y dale un abrazo a mi morenita. Mírame, quiéreme, bésame morenita, mírame, quiéreme, bésame morenita. Ay, 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 morenita chulas, para ustedes mis amores. Ay, 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 ay. Mírame, mírame, quiéreme, quiéreme, bésame, morenita, que me estoy muriendo por esa boquita tan jugosa y fresca, tan coloradita como una manzana dulce y madurita, que me están diciendo no muerdas tan duro, no seas goloso y chupa, que más sabroso, y dale un abrazo a mi morenita. Me está diciendo besa, que besa la condenada, que ese mordisco no sabe a nada, y dale un abrazo a mi morenita. Mírame, quiéreme, bésame morenita, mírame, quiéreme, bésame morenita, mírame, quiéreme, bésame morenita, mírame, quiéreme, bésame morenita, bésame morenita, bésame morenita. Normita, ¿qué te parece si enviamos unos saludos a la gente que fabrica estos ricos antojitos? Y es que, Julio, ¿sabes qué? Que no son los únicos. Solamente falta que tengas ganas de gusear. Y aquí alrededor de todo nuestro hermoso Jardín de San Marcos puedes encontrar un sinfín de delicias, como esta que tengo aquí en la mano y que tú tienes otra, de chile. Ay, o de chamoy. Así que con estos sabores de nuestro hermoso Aguascalientes, pues vamos a continuar aquí en Cantares de mi tierra.
Amigos, uno de los cuidados que debemos tener siempre con nuestros caballos es el baño. Y para platicarnos acerca de esto, me encuentro con mi amigo Marco Medina y con este hermoso ejemplar que se llama Al Capone. Bienvenido y gracias por aceptar platicar con nosotros, Marco. Y ahora sí, cuéntanos, ¿cómo es el baño de un caballo? ¿Cómo debemos empezar y en qué debemos tener cuidado? Tiene que empezar uno por las piernas, por las patas, y de menos a más para arriba. Cuéntanos, ¿por qué tenemos que empezar por las patas? Porque si le pongo el agua sobre el lomo, la espina dorsal se resfría. Hay que tener cuidado con eso, imagínense, después lo provocamos que se enferme. Y luego ya todo mojadito, ¿qué viene? Su champucito. ¿Su champucito? Su masaje. Su masajito circular. Ajá. Para que se active la circulación del caballo y descanse, es como su spa, digamos, algo así. Algo así. Y luego viene enjuagadito. Ajá. Secadito ya, que se seque solito. Miren, ahorita se está escurriendo esta hermosura de caballo que tenemos, se está escurriendo porque también acaba de pasar por la regadera. Y, por ejemplo, siempre tenemos que tener cuidado de que no les entre el agua en sus orejitas, en sus ojos, porque sí sería muy molesto para ellos y, de hecho, les puede ocasionar de repente alguna enfermedad, ¿verdad? Sí. Así que, pues a grandes rasgos, esos son los cuidados que debemos tener al bañar a nuestra hermosura de caballo. Así que, pues muchísimas gracias, Marco, por aceptar platicar con nosotros. Gracias al Capone, que es Al Capone, feliz a las yeguas. Y yo los veo en otra capsulita más aquí en Cantares de mi Tierra. Y bueno, amigos, por allá en casita, platicando aquí con este charro y esta china, invitándolos a que nos vean en Cantares de mi Tierra. ¿Y qué les parece si los invitamos a ver otro tema con nuestro invitado del día de hoy, Juan Quesada, que viene desde Rincón de Romos, Aguascalientes, con esta hermosa canción, y solamente como él lo sabe hacer, que se llama Alta y Delgadita? ¡Vamos para allá! Para mis altas y delgaditas, Chihuahua, para ustedes, ¡yayay! Y eres alta y delgadita, tu hermosura me provoca. Mira qué nariz, qué boca, qué cuerpo, qué cinturita, no la cambiaría por otra, ni aunque fuera más bonita. Y eres vaso de cristal que en el mar andas nadando. Como no te puedo hablar, por eso te ando rondando. No seas ingrata, mujer, no me hagas andar penando. Mi amor, órale. Y del árbol se caen las hojas y del sol no hay que dudar. Bonitas son las muchachas sacándolas a pasear, con dinero y no con señas. ¡Ay, qué re chulo es amar! Me subí al cerro más alto a preguntarle a Cupido que cuál era la campana con que se tocaba olvido. Para olvidar esa ingrata, que olvidarla no he podido. Chiquita. Ahí va. Cupido me contestó, no le metas corte al filo. La mujer que sea celosa, dale pronto su destino, que se quede como el oso, revisando pa'l camino. Ya con esta me despido, deshojando una rosita.
Y aquí se acaban cantando versos de la delgadita. No la cambiaría por otra, ni aunque fuera más bonita. ¡Ay, ay, ay! ¡Pero no pa' todas, Juanito! ¡Claro que sí! Han de disculpar ustedes, pero es que cuando yo lo conocí, sí era Juanito, y con decirles que alguna vez estuvo más chiquito que yo. Claro. Sí, alguna vez, yo también me acuerdo que me decían, qué grandota estás, Normita, cómo has crecido, pero luego como que me hicieron ojo y ya me quedé así. Pues los años no pasan en balde, Norma. Ya, me acabaste, mijo. No, no, para nada. Pero nada. Qué gusto de verte, qué al gusto. Al contrario. Qué gusto ver que al paso de esos años, como bien lo dices, sigues cantando. Claro bonito. Que sí, primeramente gracias por la invitación. Y sí, gracias a Dios, seguimos con esta carrera tan hermosa, tan difícil, tan hermosa. Que es lo que nos ha gustado desde que estábamos muy pequeños. Oye, Juanito, y es en serio, pero era un niño que no crean que, ay, bien seriecito y toda la cosa. Alguna vez me acuerdo que estuvo conmigo en nuestro programa de aquel entonces, Viva Aguascalientes. Sí, sí, estaba pequeñito, ¿qué tendrías? Como 10 añitos. 9, 10 años. 9, 10 años. Sí, y me sorprendió mucho porque en ese entonces le dije, a ver, Juanito, una vuelta, ¡nombre! Sí. Todavía no le acababa de decir y ya estaba parando la tepalcuana y ándele. No, pero ándele. Una vuelta sensual, dijiste. Sí. ¿Y qué dije yo? No, pues no me diste chance ni de acabar cuando ya te la estabas aventando. Sí. Oye, Juanito, ¿y si te la pido ahorita? Veremos qué se puede hacer. A ver, la vuelta sensual. Eso me gusta, eso. Ahí con eso, ahí con eso. Ah, no, 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 no. Allá en su casita todas las muchachas sí. Han de estar así. ¡Chin! Casi. Chihuahua. ¿Cómo hay que, Juanito? Oye, pero cuéntanos, a ver, ¿qué escenarios has visitado en este tiempo? Claro que sí. Hemos seguido trabajando durante toda la República Mexicana. Gracias a Dios se nos cumplió un sueño estar por la Unión Americana, llevando pues lo que es nuestra música tan bonita mexicana. Y participando en cualquier evento. Qué bueno, Teatros del Pueblo, Charreadas, claro, todo sí. Eso es lo mejor que es tiene mejor. México. Estos representantes que no flaquean, que no se dan por vencidos y que siguen adelante portando claro el traje sí. De charro así como con tú. Con orgullo y con mucho gusto. Oye, producciones discográficas, porque en aquel entonces, claro. Ahorita que llegó le dije, ¿cuál nos va a cantar? Alguna vez igual que tú yo tuve cama. Aquellas así canciones cantaba. Tan bonitas por allá de señor Pedro Fernández, Pedrito. Sí, así es. Ahora actualmente sacamos un disco, un material discográfico con banda sinaloense. Qué bonito. Con banda sinaloense tenemos temas de mi autoría, coautorías y pues ya algunos covers. Qué bonito. De banda sinaloense. Qué bonito. El chiste es que siga para adelante. Claro y que con sí. Nuestra música, porque la banda pues también es parte de nuestra cultura en música mexicana. Y con el favor de Dios, a seguirle echando muchas ganas también. Eso me gusta. ¿Y qué te parece si nos regalas otro tema? Por supuesto, me encanta. Para todas las que se quedaron con ganas de la vuelta, ahorita te la das y llévales una serenatita. Bueno, una serenata no estaría mal. Serenata huasteca. ¡Sale! ¡A ustedes! ¡Sale pues! Muchísimas gracias, Juanito Quesada. Al contrario. Es tuyo el escenario. Ahora les traigo una serenata para ustedes, hermosas. Con todo gusto. Para ustedes. Serenata huasteca. ¡Ahí le va! Gran tema del maestro José Alfredo Jiménez. Para ustedes. Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero. Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errado, que despierte de mis sueños, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. Hazme caso, Chihuahua. ¡Eso! Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna, que debo bajar del cielo las estrellas y la luna. Yo no bajaré la luna,
ni las estrellas tampoco. Y aunque no tenga fortuna, me querrás poquito a poco. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. Yo sé que hay muchas mujeres y que sobra quien me quiera, pero ninguna me importa, solo pienso en ti, morena. Mi corazón te ha escogido y llorar no quiero verlo, ya el pobre mucho ha sufrido. Ahora tienes que quererlo. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. Julio, pues rodeados de toda esta hermosa naturaleza aquí en el corazón de Aguascalientes, la cuna de nuestra Feria Nacional de San Marcos. Y en este bello lugar, Normita, mira, Jardín de San Marcos. Así es, que, híjole, si los árboles hablaran, oiga usted, o las banquitas. O las ardillas. Amigos, pero pues hoy por hoy, este programa, esta emisión de Cantares de mi Tierra está llegando a su final, Julio. Nos vamos, Normita. Así es, pero no sin antes agradecerles el favor de su presencia allá en casita. Y recuerden, cada semana tenemos una cita aquí en Canal 26, en Cantares de mi Tierra. Pero, ¿qué te parece si aprovechando este bello lugar, el Jardín de San Marcos, nos cantas Pelea de Gallos para despedirnos? Vámonos, Julio. Normita, venga de ahí. Pues venga de ahí. Échale, ¡viva Aguascalientes! Sí, señor, para nuestro todo bello estado de Aguascalientes y sus municipios. Sí, señor. ¡Silencio, señores! Zacatecas contra Moroleón, 100 al giro parejo, llámela a corredor. Feria de San Marcos, al mérito Aguascalientes, van llegando los valientes con su gallo copetón, y lo traen bajo del brazo al sonar de la partida, va a jugarse hasta la vida con la fe de un espolón. Linda la pelea de gallos, con su público bravero, con sus chorros de dinero y los gritos del gritón, retozándonos el gusto, no se sienten ni las horas, con tequila y cantadoras que son puro corazón. ¡Ay, fiesta bonita! Dios el alma grita, con todas sus fuerzas, ¡viva Aguascalientes! ¡Viva! ¡Que su feria es un primor! Así mero, mi señor, en Cantares de mi Tierra. ¡Viva! Ya comienza la pelea, los apuestas ya casadas, las navajas amarradas, centellando bajo el sol. Cuando sueltan a los gallos, temblorosos de coraje, no hay ninguno que se raque para darse un agarrón. Con las plumas relucientes, lamentando picotazos, quieren hacerse pedazos, pues tienen ganas de pelear. En el choque cae el giro, en el suelo ensangrentado, ha ganado el colorado que se pone allí a cantar. ¡Ay, fiesta bonita! ¡Dios, el alma grita! ¡Con todas sus fuerzas! ¡Viva!
Aguascalientes. ¡Viva! Que su feria es un primo. Esta fue una producción de Canal 26.